Jueves de la 22 semana, tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, tomó la barca de Pedro y la utilizó como púlpito para hablar a la gente que se agolpaba a su lado para escucharlo. Cuando terminó de hablar, le pidió a Pedro que se alejara mar adentro y echara las redes para pescar. Pedro había trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Jesús insiste. A pesar de la duda de Pedro, echaron las redes y el resultado fue asombroso, tanto que Pedro inmediatamente se decidió seguir a Jesús de manera incondicional y definitiva. Es frecuente en la Biblia que antes de confiarle a una persona una misión, se tenga una fuerte experiencia de Dios. Muchas veces esta experiencia está construida a través de una teofanía o un signo que manifiesta el poder de Dios. Simón ve en Jesús una manifestación, epifanía de Dios. La manifestación de Dios suscita en él la conciencia de su condición. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Misión de pecador, de su indignidad ante el Dios Santo. Ante la gran pesca milagrosa, las redes estaban a punto de romperse debido al peso de los peces. El temor se apoderó en todos ante el resultado que obtuvieron al obedecer a Jesús. Después del signo, Pedro reconoce a Jesús como Señor, es decir, como Mesías y Salvador. Y también reconoce su propio pecado de que ha dudado de Jesús y no se había dado cuenta de que en él actuaba el poder de Dios. Simón, no temas, le dice Jesús, en adelante serás pescador de hombres. Y enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dos características claves del seguimiento, dejarlo todo y seguir a Jesús. Seguramente que lo que escuchó Pedro de labios de Jesús lo animó a intentar una acción fuera de toda lógica. El resultado, una gran pesca. Pedro, a pesar de ser un experto en la materia, se deja conducir por la palabra de Jesús. Dejemos pues por un lado escuchar más seguido y con atención su palabra y por otro lado reconocer que su palabra tiene poder. Hoy Jesús nos sigue llamando para que seamos pescadores de personas.
para que sigan anunciando que el reino de Dios es posible. En adelante, la misión de la Iglesia consiste en lanzar en todos los vientos la palabra para que los hombres les respondan. La vocación de la Iglesia no consiste en atrapar a nadie en sus redes, sino tocarlos, respetando su libertad. Si no hemos conseguido más en nuestro apostolado, no habrá sido porque hemos confiado más en nosotros que en Él, porque hemos echado las redes en nombre propio y no en el de Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.